Good evening. ¿Me escuchan? Yes. Sí. Okay, very good. So we're going to start with today's class. So let me open up here my camera. There we are. Welcome everyone. Thank you so much for being here. Hi, Abigail. This is here. Siempre tengo problemas con el micrófono. Ayuda. Salga y entre de la clase. Ya pude, gracias. Ah, ok, ya pude. Sí, gracias. Perfecto. Usualmente eso funciona bastante bien. Entramos y salimos de la clase y ya se nos arregla el audio. Okay, thank you so much. Now, we're going to continue where we have left, right, from yesterday's class, right? Give me a moment. Give me a second. Let me call the attendance. Let's call the attendance right now. Control de asistencia, lo vamos a abrir. Let's open it right here. Okay, I have Armando José Garméndez Lemos. Armando José. No está aquí. Okay. Let's continue. Briseida Lisbeth Martínez Romero. Carlos Alberto Morales Recinos. Present. Thank you. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Cindy, no. Dalia Susana Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Delmi. No. Okay. Dilce Yamilet Hernández Sánchez. Present. Douglas Arturo Hernández Melgar. Douglas. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Eliana. Elsa Janet Coches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Aquí. Ok. José Alexander Hernández Carvajal. Hola, voy en el transporte colectivo ahorita. Okay. Juan Francisco Hernández Mejía. Juan Francisco. No. Ok, Cadelyn Estela Ortiz Abarca. Presente. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Catiel Mayren Aguilar Morales. Kelly Eric Hernández Melara. Presente. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Presente. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Ok, perfect. Just give me one second here. I'm just gonna turn off that sound. It's too big. Just give me one moment.
continuamos, right, with the class right here today. Right. We're going to start right now with the, well, yesterday we practiced the verb be, right? Ayer practicamos el verbo to be, empezamos a ver de qué se trataba, todo bien, right? Ahora, después de un día, claro está, what are the questions that you have? ¿Cuáles son las preguntas que surgieron de ayer para ahora? Don't be afraid. No sean tímidos. Tell me the questions. Don't be afraid. ¿No hay preguntas? Afirmaciones. Afirmaciones. Ajá, oraciones positivas. Y negaciones. Yes. ¿Tiene preguntas acerca de eso? ¿Juan? No. ¿No? No, podemos seguir. No. ¿Qué hay de usted, Kelly? Do you have questions? Dalia, Sonia, Kathleen, questions? ¿No? ¿Carlos? ¿José? ¿No? ¿Dilcia? ¿Lisette? ¿Elsa? ¿Sara? No. No. ¿Seguros que no tienen preguntas? Ok. So let me go ahead then and continue working here. Right. Now. What are we going to do right now? We're going to continue, of course, with the verb be. But I would like to show you right now the use of a and an. Okay. Vamos a ver el uso de a y an como, como artículos. Okay. As articles. So we're going to start working with that in this very moment. Let me show you here my computer. Okay. One second. Okay. ¿Pueden ver la pantalla blanca? ¿No? No, solo no. No, todavía no. Negro está ahorita. Negro. Oh, sí. Okay. So we're gonna work with the use of a and an, right? That's our topic for today. The use of a or an. Now, in English, these are called articles, right? These are called articles. Now, the articles, they always come before the noun, okay? They are before a noun. Vamos a utilizar los artículos antes del sustantivo. Right? We put the article before the noun, not after, before, right? Now, we're going to divide our screen in the following two sections. Here we have the first one is a, right? And here we have an, right? A and an. Now, what are we gonna do here, right, with a and? Let's see. Okay, Eliana, thank you so much. Right, now, first things first, right? We are going to use a, right, in an only with singular countable nouns, okay? We are going to use this with singular countable nouns. Ambas los vamos a utilizar con sujetos, right? O sustantivos singulares contables, okay? Give me a moment. Let me put it here. Going to write our description right now. A bottles, okay, yes. Use a, right? Before a single countable noun.
right? So this information applies to also an, right? I and an. Use an before a single countable noun, both of them. Now, what is the difference here, right? What is the big wow about these two, right? When we start a noun, right? If a noun starts with a consonant sound, right? Then we are going to use a or a, right? Let me put it here. If a noun starts with a consonant sound, use a, right? You're gonna use a. So let's make sure that happens, right? But here we need to pay attention that it says a consonant sound, right? Consonant sound. Single countable nouns, right? Now, what happens with this one? We're going to use an, right? If a noun starts with a vowel sound, use an. So that's the big difference between these two, right? One is for a consonant sound and the other one is for a vowel sound, right? ¿Entendemos hasta el momento las diferencias y similitudes entre estas dos? Do you understand that? Sí. Okay, sí. Le voy a dar ejemplos, right? Let me give you examples here, right? For example, here, I have the word dog, right? Dog. Let me put it here. I'm gonna put it like this with purple, right? Give me a moment. Okay, I have this word here is dog, right? Dog. So if I have dog right here, right? Where should I put this one? A dog and dog. Dog. Ese sonido que hago al inicio de esta letra es un sonido de consonante o un sonido de vocal. The vowel sounds are the same in English. Consonante. It's a consonant sound, very well. So I'm gonna put it here, right? And I'm gonna say a dog, right? A dog, right? Then I have this other word, right? I have the word chicken. Chicken. Consonant. Is it a consonant? Oh, consonant. It is a consonant, very well. So I'm gonna put it here, a chicken, right? Then I have other examples here that they are for an, for example, right? An umbrella. Do you know what is an umbrella? Yes. Umbrella. That would be a vowel sound, an umbrella. An owl. You know it's an owl? Right, this is an owl. Let me put it here. I'm gonna put it in the chat. This is an owl. Right? That's an owl. Right? Then we have an umbrella. Right? Umbrella. Mm-hmm. Yeah, very good. Very good. An umbrella. Now, do we understand, guys, what we are working with right now? ¿Entienden estos ejemplos? ¿Hasta el momento? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Sí.
Does anybody have a question? ¿Tienen alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Según yo. Yes. Según entiendo, A se ocupa para los animales o y AN no es para objetos, ¿no es así? Solo o es plural, es plural o singular. Para todos los sustantivos. Para todos los sustantivos. Ah, okay. Sí. Aquí se fue chiripa, que era objeto y animal. Pero es para todos los. Ajá, ajá, eso. Pero acá no dice sería... todos los sustantivos. Los sustantivos en inglés son los mismos sustantivos en español. Es todo lo que podemos nombrar. Pero igual no creo que se haya ido de chiripa porque en an ha puesto búho y es old, es un animal. No, oh, es yeah, que haya puesto... it's true. Ajá. Yeah, it's true. Por eso preguntaba. No, it's for nouns. Porque es un búho, es un búho. Y ahí son... ahí serían ya varios búhos. No. Todo lo que vamos a utilizar es lo mismo, ¿verdad? Single. Single is one. Ah, aquí no vamos a utilizar más de uno. We're going to use this for single. Single means one. Right? Cuando ustedes van a ver y les pregunten, are you married? No, I am single. Soy soltero, porque usted es solito. Right? So, single means one. Entendido. O singular. Like, when, cuando le diga single or singular, it's the same. Very good. Right? So, we're going to use this only for singulars. Right? A dog, a chicken, an umbrella, an owl. Right? Only for this. Right? Now, there are exceptions. Okay? Hay excepciones. Okay? Hay excepciones como en todas las reglas que existen. Right. For example, right, if in the rule I have this, look at this. Look at this word. Uniform. 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 How would you put it there? With a or with an? Listen to the pronunciation. Uniform. Exactly. And it is countable, right? Now, what happens here, right? When we say a uniform, a university, right? With these two, what's happening here is that the beginning of the word starts with this. Like we say uniform. Ye. That's the pronunciation. That's why we use it as a consonant sound, even though the first letter is a vowel. Okay, porque aquí no nos vamos con la regla de escritura, sino de pronunciación. Right? We focus on pronunciation, en el sonido que, en el cual pronunciamos las palabras. Right? So we have different rules. Then we have this, for example, this word. No sé si alguno de ustedes conoce ese, MP3s, where you can play music, right? An MP3, we're going to say MP3. Eh. So that is a vowel sound, right? So we put it an MP3, right? Do you understand the rules? Ahí nos estamos enfocando en que hay excepciones dentro de la regla. Porque tenemos que enfocarnos con el sonido. Si es un sonido de consonante, no si está escrito con consonante. ¿Okay? Si es un sonido de vocal y no si es un sonido de vocal. ¿Se entiende hasta el momento? Entiendo yo, quiero ver si no estoy equivocado, que por ejemplo voy a usar A en consonantes porque yo estoy terminando la palabra en que no es una vocal, como por ejemplo perro en inglés, dog, termino con la G, chicken, termino con la N,
De hecho, es como la comienza la palabra. Dog, the. Chicken. O sea que. Uniform. Right. Entonces, no estamos hablando. Okay. O sea que. Es de acuerdo, es de acuerdo. Permítame, Juan. Estamos hablando del inicio de la palabra, no del final de la palabra. Ajá. Entonces, y sí, aquí umbrella termina también en vocal. Right. Por eso un poquito de confusión. Pero estamos hablando del inicio de la palabra. Entonces, para hacer las conexiones, las conexiones que les decía el primer día de clase, se recuerdan que íbamos a conectar palabras. Entonces, esto nos sirve para que hagamos un solo sonido. Yo no voy a decir an umbrella, yo digo an umbrella. Ah, ok. Entonces, va de aquí para acá. Ok, ahora voy con Francisca. Francisca. Sí, eso, o sea, lo que usted explicó está bien, es porque nosotros usamos una regla gramatical en eso del inicio. No vamos a decir, a veces comenzamos con una palabra y se oye igual la siguiente, entonces eso está evitando ahí. No aplica la gramática para, como en español. Le voy a decir que sí, porque gramática en español no sé. Ahí sí pero sí, ahora sí ya me quedó un poco más claro con esa explicación. Ok, perfect. Gramática del español le fallamos, compadre. Ok, now we're going to continue here, right, with this, right? Now I need it, I will show you a very easy exercise. Que le voy a mostrar un ejercicio súper chiquitito, ok? Súper chiquitito here, so you can make your own examples with this. Very easy. Okay. Da, 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 da. I think you can see it. Now, in this exercise, right? You will see the words, right? They might be singular, they might be plural. So I need you to pay attention to each one of them. Okay, let me share with you right now, right? This, y me dicen si pueden ver la imagen. I hope you can see it. Can you see it? Yes? ¿La pueden ver? Yes. Okay. Very good. Now, I need you to pay attention to this. We said that they were singulars and plurals, right? So I need you to pay attention to this. And there are some plurals in there. Hay algunos plurales ahí que se nos fueron, right? Now, try to answer the most you can. Vamos a dar 2 minutos para esa actividad. No lo tienen que contestar todos. Okay? El que usted esté seguro que lleva el a o an, póngalo en el chat. Si usted dice, yo creo que es singular, yo creo que es plural, póngale la palabra y póngale la par plural. ¿Ok? Plural. Si usted dice, no, yo creo que es plural, póngaselo. ¿Ok? Vamos a ver, comencemos. Lo más que podamos. Vamos a checar. Ya tenemos en el chat. Teacher, una pregunta. Sí, Carlos. Hay posibilidad de que, por ejemplo, cuando yo quiero, yo estoy desde el teléfono, cuando yo quiero irme al chat y empiezo a escribir, yo pierdo la imagen y tengo que estar regresando y volviendo. No sé si hay posibilidad. Trabaje ahorita en el chat y porque ahorita como está en el teléfono, por eso es que no puede ver. Por ejemplo, puedo ver que en el teléfono están ahorita, está Carlos, está Elsa, Kathleen, Kelly. Solo ella. Los demás tienen la cámara apagada. No sé por qué razón. Probablemente por... Yo era mi pregunta.
mi pregunta era más que todo porque, por ejemplo, en la compu yo no tengo webcam, entonces, pero sí tengo el WhatsApp abierto en el grupo, porque no sé si había posibilidad de que la imagen también pudiera mandarse por el WhatsApp, para yo veo la computadora y el WhatsApp y estoy solo en el teléfono, en el chat del grupo desde Zoom, respondiendo an elephant, a noise. Ahorita se la envío. Para no estarme regresando y... Va, ya se lo voy. Deme un segundito. Okay. Sí, Sara ahí. Perdón, sí, Sara. Sí, teacher, comentarle que yo voy en el transporte público, por eso no tengo encendida la cámara. Ok. Ok. Gracias. Permítame, que ya perdí la imagen. Aquí está. Y ahorita ya se la voy a enviar. Un segundito. Ya está en el grupo. Ya la envié. Y ya tenemos 28 ejemplos acá. A table, a chair. ¿Qué más? An octopus. A piano, a flower. A apple. An oranges. And monkeys, and oranges, and monkeys, Douglas. A bicycle, yeah, bicycle, that's right. ¿Sí, Dilcia? No, perdón, fue un error por meterme al chat. Okay. One more minute. Y le voy a enviar ya lo de ayer. A desk, an apple, a flowers, a monkeys, a scissors. Okay, and oranges. Okay, veamos más ejemplos. Let's see, a Jojo, a glue stick. Sorry, and no, because it's plural. Aha, school, a dictionary. Dictionary? Scissors también. A blueberry, a tablet. And shoulders, a bicycle. Okay, now we're gonna identify, right, between all of us. Vamos a identificarlos todos ya. Right. I'm going to send you right now the class from yesterday too. Yo voy a enviar ahorita. ¿Ya recibieron la clase de ayer? A banana, a dictionary. Okay. Great. Now, I want you to look at this and I'm going to put here some marks and I want you to tell me in the first line, I'm going to read so you can check on pronunciation. Aprovechemos que aquí podemos practicar un poco de pronunciación y de vocabulario. Aquí tenemos 25 palabras. Right, so let's take a look. Sorry for that. Let's try here, okay? We have elephant, nose, monkeys, flower, scissors, apple, oranges, desk, glue stick, bicycle, dictionary, eraser, shoes, piano, alligator, pastor, banana, Jojo, shoulders, t-shirt, octopus, chair,
table, school, blueberry. That's what we got, right? Now, from this, I want these four. Can you please pronounce this for Francisco? Yes, 1, 2, 3, 4. Pronunciation. An elephant. Solamente las palabras. Elephant. Elephant, nose, monkey, flowers. Okay. Monkeys. Repeat, monkeys. Monkeys. There you are. Perfect. Thank you. Escoja alguien más, Francisco. Choose another person. Kelly Erica. Okay, Kelly. Qué suerte. scissors, apple, orange, this. Very good. Let's practice. Scissors. 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 Okay. Oranges. 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 Very good. Thank you so much. Let's go choose another person, Kelly. Sarah. Sarah. Go. Hello. No, ¿se andaba en el bus? ¿Ya me acordé? Ah, pues no, sí, voy en el transporte. Ok, ok. Entonces, Elsa. Elsa. Bicycle. Dictionary. Eraser. Y shoes. Shoes, ok. Bicycle. Bicycle. Bicycle, very good. Choose another person, please. ¿Escoja alguien? Vamos a ver a Douglas. Douglas. Ok. Sería shoes, piano, alligator, and foster. Very good. Thank you so much. Choose another person, Douglas. Dalia, Susana. Dalia. Banana. Jojo. Shoulders. Shirt. No sé cómo se dice. T-shirt. T-shirts. T-shirt. T-shirts. Okay. Banana. Banana. Repeat. Repeat. Banana. Repita, por favor. Banana. Thank you very much. Thank you. Then let's repeat. Jojo. Jojo. Thank you very much. Now, who's next? ¿Quién va después? Delmi. Delmi. Let's go, Delmi. Delmi. Wasn't Delmi in the transportation? I don't remember. Delmi, ¿puede participar? Vamos, chicos, aprovechemos el tiempo, por favor. Delmi Escobar. Ok, Karen, ayúdeme, por favor. Octopus, child, table, school. Very good. Now, table. Table. Excellent. There you are. Thank you very much. And we go with the last ones. Please help me out over there. Sonia, help me. Blueberry.
Blueberry. Ah, okay. Poster. School. Glue stick. Y blueberry. Blueberry. Very good. Thank you so much. So those are the, that's what we got. Now, Sonia, tell me, do you see here any plurals? Can you tell me one plural? ¿Puede verse algún plural aquí? Plural. Monkeys. Monkeys. So monkeys is plural. We're gonna put it here, monkeys in green. Okay, thank you so much. Carlos, tell me another plural. Orange. Oranges, okay. Oranges. Oranges, shoulders. Okay, and shoulders. Thank you so much. Lisette, is there any other plural? ¿Hay algún otro plural? There is one more. Scissors. Scissors, yes. Thank you very much. Scissors is another plural, right? So those, we cannot use them with a or an, right? Now we're gonna use another color. Tell me, let's see here. Dilcia, yes, what's your question? Shoes, no sé, zapatos. Oh, shoes, yes, yes, yes. Thank you. Esta del otro. Yeah, you're right. Shoes. Okay. My goodness. Okay. So, tell me, Juan Francisco, three nouns that I can use a nose. Mm-hmm. Yes. A chair. Okay, thank you so much. Right, thank you. Kelly Erika, tell me three more. Desk. Jojo. A Jojo. A school. Ah? School. School. Let's go. Yes, ma'am. Tell me, Katiel. Tell me three more. A banana. A banana. In a pajama, okay. A piano. A piano. Good. A poster. Poster. Okay. Good. Tell me the ones remaining, Carlos. Are there any more? Apple. A apple? Can I say that? A apple? Ah, okay, no. A dictionary. A dictionary. Good. A table. A table. What is table? Oh, here it is. A blueberry. A blueberry. Okay. Now tell me, Dahlia, with an. Elephant. An elephant. Okay, very good. An elephant. Okay, an elephant. An apple. An apple. What else? An eraser. An eraser.
Okay, are there any others there, Dilcia? ¿Cuáles otros podemos usar con an? Shoulders. And shoulders. Pero ya los marcamos como plural, Dilcia. Ah, perdón, perdón. Con alligator. An alligator, okay. An alligator, good. What else? Flower. Flower. Ese es un sonido de vocal. Flower. Octopus. An octopus. Ese sí. Flower no. Okay. Flower, t-shirt, and glue stick, they go in red. Right? ¿Lo tienen todos así? Si no, vamos cambiándolo. Okay? Vamos cambiándolo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pregunten, por favor, si no han entendido, pregunten, es importante que lo hagan. Es mejor que pregunten ya y no después digan, no entendí nada de esa señora. Please, ask questions. Veamos en el chat qué dice. Tengo una pregunta. Dele. Se dijo la que tiene un sonido de vocal. ¿Cómo? Con, la que tiene sonido de vocal, dijo. Esas son las que van con an. ¿Sí? Correcto. Sí. Y las demás en plural. Hay muchas de plural que van con a. No. Las de plural van con an. Ninguna plural va con an. Todos los plurales se utilizan otros artículos. Okay. O cuantificadores, pero no se utiliza a o an. A y an solamente son para singulares. Cuando queremos decir que hay una cosa, utilizamos a o an. ¿Sí? Ok. Todos anoten por ahí, porfa. Ok, ¿ya anotaron las respuestas aquí? ¿Corroboraron que tienen la respuesta correcta? ¿Sí? Asumo por el silencio que sí, ¿verdad? Ok, let's continue. And let's get to work. I'm gonna stop sharing there. Tan, tan, tan. We're gonna do also a little bit of practice from the book. Ya les muestro. Let's go to page number 9, please. Page number 9. Vámonos a la página número 9. Let's go to page number 9. Can you see it? ¿Ve la página número 9? Yes. Yes, good, 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 good. So what are we gonna do? Here we are going to complete the information, right? The text with the information that we have. It says Alan, truck driver, right? It says use the correct form of be and the occupations on parentheses. So we're gonna put Alan is a truck driver. Alan is a truck driver, right? That's my practice. What do you think you're gonna do for 2, 3, 4, 5, and 6? Right? Ustedes ahorita van a completar los otros. Recuérdense que deben utilizar, right? Deben utilizar en este caso la forma del verbo to be, right? Is, am, or are, y el uso de a or an. Si es plural, si es singular, el noun que tienen a la par. ¿Ok? Vamos. Vamos a hacer la siguiente. ¿Se entiende que es lo que estamos haciendo en el ejercicio 5? Yes. Yes. Ok, thank you, Elsa. Let's start. Este trabajo es individual. Let's do it.
Let me know whenever you finish. Ya lo vamos a compartir. Gracias, Carlos. I'm finished. Okay. Finished, this is unfinished, okay. Okay, so let's go ahead and do, what about the others? Did you finish? ¿Todavía no? Okay, no problem. While you do that, let me go ahead and get my charger. Okay, so let's share the answers here. Finish, finish, finish. Okay, Karen, let's start with you. Number two. Yo le he puesto a Jan assembler. No sé si. I am an assembler. Very good. I am an assembler. Excellent. Number three, please, Sonia. Number three is Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Okay, good. Number four, Elsa. My boss is not mayonnaise. Maintenance. Okay, very good. Thank you so much. Number five, please help me out, Douglas. I think it's not there. Juan Francisco, number five. He's not manager. He is not manager. He is not. ¿Cuál es el vocabulario que tenemos ahí? Bueno, es que vamos a ver. He is not manager. Floor manager.
Okay, he's not floor manager. Let's continue there, Carlos. Tina, she's an engineer. Okay, in this case, Carlos, you are not going to repeat the subject, okay? Okay. Because Tina and she, they are the same, okay? Okay, okay. So we're gonna leave it like that. Tina is an engineer. Engineer, repeat. Engineer. Excellent, there you are. Now guys, do you agree with these questions? ¿Estamos de acuerdo con estas respuestas? Do you agree with the answers to the questions? En la cinco, no sé si es floor manager. Ah, floor manager. Okay, very good. I would say that too. He's not a floor manager. Very good. What's the other one? In the floor. Uh-huh. My boss is not a man. Maintenance. Maintenance. Very good. Maintenance. Excellent. Very good. So we finished with that part, right? Hemos terminado con esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta con ese ejercicio? No. There are no questions? Okay, then. Okay. Sure. Sorry. ¿Sí, Douglas? Pues sinceramente a mí me está costando esto del I y el AND. ¿En qué parte? Estoy confundido. Pero no, bueno, no sé si de todo, pero por ejemplo, en la 6 y en la, por ejemplo, en la 3, uh-huh. Casi, o sea, casi es lo mismo, donde dice Michelle is a floor manager. Y en la 6 dice Tina is an engineer. Entonces, ¿por qué en la 3 sí va a y en la 6 va la an? Quizás no he comprendido eso del I y el N. ¿Qué se recuerda a usted del I y el N, Douglas? Bueno, por lo menos el dijo que uno era, bueno, entendí que cuando era con vocal iba a llevar el an. Eso recuerdo. Uh-huh. Y cuando fuera singular, si no mal recuerdo. Okay. Eso es lo que percibí, lo que capté, pero ahí es donde me encuentro confundido. Ahora, ¿cuál de esas dos palabras empieza con vocal? Floor caso, manager. Escuche. No. Floor manager, no, ¿verdad? No. Engineer. A eso sí. Entonces usamos an. Entonces, esa sería la clave de que cuando es vocal utilizamos an. Cuando es no, sonido de vocal. Sonido de vocal. Sonido sí. De vocal. Sonido okay. De vocal. Claro, pues sí, gracias, tipo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Douglas, antes que continuemos, por favor? Creo que de mi parte sí, eso me queda un poco más claro, gracias. Ok. Okay. ¿Alguien más? ¿Somebody else? ¿No? ¿Están seguros? Yes. Yes. Okay, let's continue. I'm gonna share with you the next part. We are on page 11. On page 11, what we're doing here is that you are going to listen to me. Okay, you listen to me. I am going to practice the conversation. After that, I am going to choose one of you, well, two people, to practice. Okay, so let's start. Pay attention. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez.
Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, let's continue. Okay. I'm going to read one more time. Y voy a leerlo una vez más. Let's go. Right. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. So we have here, I would like to listen. Mary is going to be Sonia. Okay, and Romeo is going to be Carlos. Let's go. Okay. Okay, I want you to do the following. Si no se recuerdan cómo pronunciar una palabra, pronúnciala como ustedes sepan. Okay? No okay. Se paren y díganme cómo se pronuncia. No, usted siga. Okay, usted siga. Okay. Let's go. Bueno. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Okay. Rodrigo. Sigo yo. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay. Thank you, Sonia. Thank you very much. Appreciate it. Now, we have this conversation. Very good. I think we're going to choose three people. Mary, Romeo, yeah. Rodrigo. Yeah. Let's see. Uh-huh. Mary, you're going to be Kelly, but Sonia and Carlos, excellent pronunciation. Very good. Now, let's go. Kelly, mm-hmm. You're going to be Mary. Catiel, you're going to be Romeo, okay? And Karen, you're going to be Rodrigo. Let's go. Good morning. I am Miss Mary Garcia and the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Okay, very good. Thank you so much. Now we're going to check right now two different phrases here. We're going to check here. Colleagues. Okay. Colleagues. Welcome. Welcome. With enthusiasm. Okay. Welcome. And we're going to go check. I think that's it. We're good. We're doing really good. Mary is going to be Dahlia. Frank, you're going to be Romeo. And Sarah is on the transportation. Sorry. Jose Alexander, you're going to be Rodrigo. Okay?
Let's go. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am new secretary. Nice to meet you. Others? ¿Qué pasa con los demás? Francisco, Alexander. Ah, perdón, no, no, que era yo. Voy. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. José Alexander. Rodrigo dice, welcome, we are from the marketing department. Juan Francisco. No, I am not, I am from the quality department. They are marketing manager. Alexander? Yes. We are from the same. Department. And but we are. Okay, thank you, Jose. College. Okay. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good. Thank you so much. Now we have there our practice, right? Does anybody have any questions about this? ¿Tienen preguntas acerca de pronunciación, vocabulario? ¿Que yo les puedo ayudar? En la participación de colegas es colleges. Colleagues. Ah, colleagues. Colleagues, yes. Colleagues. Okay. Yes. Thank you. Si dice así, como lo acaba de pronunciar, parece, se acerca mucho a la pronunciación de universidades. College, no, de universidades. Colleges. Ajá. Colegios es private school. Private school. Colleagues, colleagues. Colleagues, yes. Ok, ¿alguien más con preguntas acerca de vocabulario? ¿No? No questions, no hay preguntas. Ok, let's continue then. Let's continue here. Just give me a moment. Let me show you my PowerPoint. Right. We're going to continue working here with this, right? Yesterday we practiced the verb to be in general, okay? Ayer practicamos el verbo to be en general. Con base en la conversación, based on the conversation, right? We are going to complete these sentences. It says here, Rodrigo and Luis, can I put here, is marketing managers, are marketing managers? What should I put here? What is best? Are marketing managers. Y esa respuesta sería correcta en cuanto a la conversación. Are they marketing managers? ¿Vamos a leer la conversación? Creo que no. Uh-huh. Yes. Yes. Welcome. We are from the marketing department. Okay. So that's what we're going to do right now. They are marketing managers. Okay. Perfect. Perfect.
So what are we going to do right now? Vamos a ir a trabajar en grupos, pero primero vamos a pasar asistencia, okay? This is what we're going to do. We're going to practice the conversation. Vamos a trabajar en parejas. Vamos a completar ese ejercicio, pero también vamos a ir a la página 12, ejercicio 5. Vamos a completarlo siempre con el verbo to be, okay? Siempre, porque ayer vimos el verbo to be en general, entonces ya sabemos las respuestas. So we're gonna go there. Vamos a hacer tres cosas, okay? Number one, we are going to practice the conversation. Number two, we're going to complete exercise 3. And number 3, we're going to complete exercise number 5. Is that clear? ¿Se entiende lo que vamos a hacer en el equipo? Yes. Yes, okay. Very well. Everything is in the book. Para esta actividad, como es chiquitita, no vamos a tener más de 10 minutos. We're going to come back really quick. Okay, vamos a regresar súper rápido. So we gotta be careful with that. Pongan atención, enciendan sus cámaras, por favor. Hay que pasar asistencia. Armando José Garméndez Lemus. Briseida Lizeth Martínez Romero. Cindy Giselle Serrano Domínguez. Cindy Giselle. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Presente. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Ilse Yamilete Hernández Sánchez. Presente. Dulas Arturo Hernández Melgar. Presente. Thank you. Eliana Elizabeth Chicas Delgado. Present. Elsa Yanet Coches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Juan Francisco Hernández Mejía. Catherine. I'm here. Catherine Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Thank you so much. Now, what we're gonna do, hi. ¿Hizo falta alguien? Sí, Carlos, oí que mencionara. Yo soy Lucy y les doy la... Permítame. Carlos Alberto Morales Recinos, ¿verdad? Gracias, Carlos. ¿Alguien más me hizo falta? ¿No? Ok. So we're gonna go work in groups. Let's get to work. Vamos a trabajar en grupos de... Hola. Hola, hola. Solo una cosa. Yo me conecto del teléfono y de la computadora. Entonces me meten en dos grupos. Ayer, pues, no había con cuál trabajar. Ah, no fue mi problema de audio. Solo métase con uno. Por favor. Pero, Kelly, solo vemos un dispositivo suyo. No, están los dos. El otro no tiene la cámara activada. Oh. Sí, en ese caso, métase solo con uno. Vamos a poner... Voy a hacer la prueba, entonces. Permítame. Me vamos a poner... La otra opción que puede hacer es que no se salga del grupo del teléfono y solo se quede con el de la compu. Sí, ya la voy a poner ahí. Gracias, Douglas. Vámonos al equipo. Vámonos.
Eli. ¿Me escucha? Hola, hola. Hola, hola, hola. Vaya, la voy a mandar al otro equipo en el que debe de estar, ¿ok? Ese es el equipo número... Kelly, Erika. Va para el equipo 2, váyase para allá. ¿Le cayó la notificación? Ok. No, la 3, si no me equivoco, porque va después de la conversación que tuvimos. De la página 12. Ah, pues la 3. Kadelin, ¿qué hace aquí? Kadelin. En ese grupo me dejaron, pero no veo. Es que aquí está, esta es la sesión original, la voy a mover a otro equipo, ¿ok? Bueno. Vámonos. ¿Le cayó la invitación? Hola, Eliana. Hola, teacher. Una consulta. ¿Cómo se llama? Venía en el camino, no mucho lento. Hola. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a trabajar. Yo le escucho, sí, yo le escucho que dijo página 12. Vamos a practicar, Eliana, la conversación. ¿Ok? Permítame. No, José Alexander, le voy a apagar el micrófono porque no estoy interrumpiendo. Eliana va a trabajar con la conversación, va a practicar la conversación, ¿ok? El diálogo de Romero y... Sí, correcto. Mary. Luego va a completar el ejercicio número 3 de esa misma página. Luego se va a ir a la siguiente página y va a completar el ejercicio 5. Ah, ok. Perfecto. Como José va en el transporte, va a trabajar con Kadelin. Okay. Okay. Let's start. Okay. José, ¿puede participar ahorita o todavía va en el transporte? Fíjense que todavía voy en el taxi a unos 15 minutos de mi casa. Ah, porque es que... Ajá. Bye. Lo veo otro rato, chicos. Okay. Pues compartir la pantalla donde está el diálogo, que soy desde el celular. También estoy desde el celular, pero... Ay, no sé cómo hacer. Sí, pueden compartir desde el celular. Solo dele compartir. Ahorita. Compartir. Quiero ver si la tengo, permítame. No, no la tengo. Ay. Permítame. Thank you.
encuentro. Ahora dele vuelta a su libro. ¿Cómo le doy vuelta? Dele vuelta a su teléfono. Dele vuelta a su teléfono. Dele vuelta a su teléfono. Dele vuelta. Permítame. Creo que me adelanté demasiado. Ahí creo que. Ahí es. No, no, no es ese. Creo que. Página 11 y 12. Este es. Este es. No sé si Karen, creo que con Karen es que estoy. Hola. Madeline. Madeline. Permíteme que se fue la Madeline. Ahorita ya le di. Ya se la mando de regreso. Okay. Ahí ya viene. Y teacher, y lo vamos a editar aquí en el libro. Las preguntas. Como usted quiera. Ok. Adeline, ¿ya vino? Hola, hola, sí, aquí estoy. Practiquen, por favor. Practiquen. Good morning. I am Mary Girls. I am taking secretary needs to. Mamá. Nice to meet you too. Mami, Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Where are from the marketing department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, where are from the department, but where are colleagues? Thank you so much for the information. Mama. Luego de ¿cómo se llama? De pronunciar, dijo la chica el ejercicio que tenía. 3 y el 5, ¿verdad? Mama. Ajá, el 3 y el 5. Ok. Entonces la 1. ¿Cuál sería? Mami. ¿Cómo? ¿Cuál sería la 1? En ese caso. ¿El 3? Uh-huh. No, perdón. Dele. Sí, ajá. Rodrigo, el Luis. Ahí, ¿cuál sería?
Rodrigo y Luis sería Ian. Y our marketing manager. They are, perdón. Rodrigo y Luis, they are. Ellos son gerentes del mercado. Ajá, Rodrigo correcto. ¿Y en el 2? Romero y, Rodrigo. Quiero ver. Ay, ¿cuál faltaría? Quiero ver. Sería they are. Como ella dijo que se sustituye el subject verb, sería Romeo y Rodrigo are from the same department. Porque no podemos repetir Romeo y Rodrigo, they are. Uh-huh. En el 3 sería we are colleagues. Entonces el 4. Sería lo mismo, ¿verdad? They are. ¿Y cuál es el 5? No, no tiene. Ayuda. Dame la mano. Hola. El 5 dijo, ¿verdad? ¿Cuál página 3 y cuál página 14? Me perdí. Estábamos la Yo página... pensaba que era la página 9. ¿Página 9? No, niñas. Vamos a la página 11 y 12. En esas dos páginas estamos trabajando ahorita. Bueno, en la de la conversación. Ok. Vale, vámonos a la conversación. Practicamos la conversación y completamos el ejercicio 3. Okay. Y luego vamos a la página 2 y completamos el ejercicio 5. ¿Hoy sí? ¿Ya lo llamamos? Sí, ya. Ah, sí. ¿Dónde sacaron 3 y 14? Es que me salí para ver el libro y cuando entré vi que estaba en la página 13, entonces yo me confundí. Ahí, disco. Bueno, pues. Ahora ya estamos. Sí, ya. Rodrigo y Luis serían they are marketing manager. Sería Rodrigo y Luis. Rodrigo. Quality part. Quality.
La conversación dice el ejercicio 3 de la página 11. Uh-huh. Vaya, la conversación dice: Mari, buenos días. Soy la señora Mari García. Soy la nueva secretaria. Es un placer conocerle. Romero dice: encantado de conocerte. También yo soy el señor Romero Lobos. Lobos. Y ellos son don Rodrigo Campos y el señor Luis Pérez. Rodrigo, bienvenido. Somos del departamento de marketing. Romero, no, no lo soy. Soy del departamento de calidad. ¿Quién está traduciendo? ¿Quién le dijo que tradujera? ¿No estamos traduciendo? Si usted se pone a traducir desde el inicio, le va a costar bastante practicar. No traduzca. Usted ya entiende. No vaya a traducir, complete utilizando la gramática que hemos trabajado. La actividad no es de traducir. Lo pan de caja, hacer pan de caja. Como de 7 a 8. Ok. Una concha de unas 5 horas, bien, digamos, por eso. Desde que nos vayamos, ¿viste? Ok. Ya terminaron ustedes dos, ¿verdad? Sí. Sí, yes. Sí, teacher. Let's go. Okay, guys, are we ready? ¿Ya estamos listos? Sí, sí. Yes. Okay, very good. Okay. Now let me go ahead and access here. Can you see the book? ¿Pueden ver el libro? Yes. Okay, good. Yes. Good. We're going to have three people here just to practice one more time. Eliana, you are Mary. Kathleen, you are Romeo. Dilcia, you are Rodrigo. Let's go. Okay. Vamos. Eliana. Hello. Good morning. I am Miss Mary Girl. I'm secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Rodrigo. Yes. Yes. Dilcia. Yes. We are snob
from the same department, but we're qualities. Okay. Thank you. Most thank you for the information. Okay, very good. Very good. Thank you so much. Let's check this. Eliana, repeat. Okay? Repeat with me, Eliana. We're gonna go with this. I'm the secretary. Repeat la segunda, no la entendí. I'm the new secretary. I'm the new secretary. Very good. Now repeat, please, again, Eliana. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Thank you so much. Dilcia, repeat. Department. 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 Listen. Department. Department. Okay. No son dos palabras, es una sola. Department. Department. There you are. Very good. And let's continue here with colleagues. 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 Very good. Colleagues. Excellent. Very good. Recuérdense que cuando sus compañeros están practicando pronunciación, usualmente los demás tenemos problemas con casi que las mismas palabras. Entonces, lo mejor es que, aunque ustedes tengan su micrófono apagado, practiquen la pronunciación que ellos están practicando. ¿Ok? So, si ellos están con el micrófono encendido repitiendo, ustedes también háganlo, aunque estén con su micrófono apagado. Let's continue. Let's continue here. We're going to go with the next part. Right? Let's go ahead and make the text. Number one. Well, number two here, Francisco. Number two? Yes. Permiso. Casi no. Permítanme. ¿Tiene su libro? ¿Tiene sus apuntes? Sí, pero casi no terminamos. ¿Ese es el número 3? El número 3, va. Yes. Romeo and Rodrigo, we are in... From the same apartment. Okay, thank you so much. Is this correct? Elsa Yanet, is this correct? What do you think? No. Why not? ¿Por qué no? Porque we es nosotros. Uh-huh. Creo que sería they aren't. Ah, okay. They aren't. Yes. Romeo and Rodrigo, they aren't from the same department. Yes. Okay. Is that correct, Dalia Susana? No. No. Why not? ¿Por qué no? Porque Romeo y Rodrigo es otro. Ajá. ¿Por qué no? A ver. Why not? Why not? Uh-huh. Está bien así, así le dejo. ¿Ya? Carlos. El pronombre. Romeo and Rodrigo. Es como en el caso que yo tuve anteriormente. Hey, lo estoy diciendo como... innecesariamente. Tendría que ser solo Romeo and Rodrigo, Aaron from.
Exactly. Very good. No vamos a utilizar un doble sujeto. Ok. So we say Romeo and Rodrigo. Right. Esto lo podemos sustituir por they, pero no debemos utilizar los dos al mismo tiempo. Muy bien. Thank you so much. Right. Romeo and Rodrigo aren't from the same department. Thank you, everyone. Gracias a todos los que participaron. Sara, number three. We are college. We are colleagues. College. Colleagues. Go. Go. Colleagues. College. Okay. Now, number four, Katiel. They are in the same company. They are in the same company. Very good. They are in the same company. So do we have the correct answers? The number of respuestas correctas? Yes? Okay. Sí. Let's continue. Number five. Let's go with number five. Kelly Erika, number one. They are receptionists. They are receptionists. Okay. Receptionists, plural, right? They are receptionists. Number two, Karen Lisette. Yeah. You are not supervisors. Supervisors, very good. You are not supervisors. Excellent. You are not super. What is the other form to make negatives? You are not supervisors. What's the other form? ¿Qué otras formas tenemos para hacer negativos? You aren't. You aren't. You aren't. Very good. You aren't. You aren't. And the other one? You aren't. You're not. You're not and you aren't. Excellent. Yay. Very good. Very good. Number three. Number three, tell me, Eliana. Susana and Marcos. Are not. Are not. Colleagues. Colleagues. Very good. Susana and Marcos are not colleagues. Number four, Ms. Goches. We are accountants. We are accountants. 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 Okay. We are accountants. Excellent. Number five, Sonia. We are Carla and Sandra. We are Carla and Sandra. Very good. Very good. And Jose Alexander, number six. Are. They are. Comente la oración, por favor. They are Miss Herrera and Miss Mejia. Very good. Thank you so much. Thank you so much. So, does anybody have a question? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este ejercicio? ¿No? You sure? ¿Sí? I have a question. Yeah. The explication, the point five, say complete the statement using the plural of be. Uh-huh. And the information of parentheses. Yes. Entonces, en el punto dos, supervisors no es plural. Yes. Entonces, en este caso no puede ser you are not supervisor. ¿Cómo? Escríbamelo en el chat. Ok. Por ejemplo, bueno, no sé, nosotros lo hicimos, como vimos de que supervisor, supervisor, bueno, este es plural,
He's a supervisor. Oh, okay. Oh, bueno, por lo menos como está hablando de you, de tú, pensamos que el supervisor es como la traducción. Tú es, no traduzcan. Tú no eres... Oh, ajá, okay. Eso quería mencionarle. Como el supervisors, pensamos que es de plural. Entonces, nuestra respuesta fue, you aren't supervisor, sin la S. Entonces, estamos equivocados. Le pregunto. Ok, depende, porque you se utiliza para singular y para plural. Recuérdense lo que decíamos el miércoles, que podíamos decir you are my student. You are one student. Estoy hablando directamente con usted. Oh. You are. Pero también puedo utilizar para decir, oh, you, todos ustedes, you are my students. You are my students. Okay. Right? So, you is for one person and you is for many people, more than one. Okay. Mm-hmm. So, claro. We're supervisors, right? It can be singular or plural. Supervisor yeah. puede ser singular o plural. Okay, thank so you. So in this case is, you are not supervisors. Okay. Aquí por el contexto que todos están, aún, siempre you va con are. Mm-hmm. Okay, thank you. Very good. Thank you, Douglas. Buena pregunta. Así nos quedamos sin dudas. Very good. Very good. Thank you so much. Recuérdense, todas las preguntas son válidas. Todas las preguntas son válidas, así que háganlas. No se queden con dudas. Les van a dar pesadillas. Yes, it's true. A ella no va a tener pesadillas hoy a la noche con you are. Okay, someone else, ¿no? ¿Estamos claros entonces? Okay. Let's continue. If we are clear, then let's continue. Right here, we have a small conversation. Okay? Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte número 6? O la pregunta número 6. What we're going to do is that we are going to make a conversation. This is just a way to start. Okay? El primer día de clase tuve pesadilla. ¿Ya ven? So we're going to start here with this. This is just an example of a conversation. Este solo es un ejemplo de una posible conversación, right? But that doesn't mean that you have to follow that. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Con la información que tenemos, vamos a practicar o vamos a tratar de crear una conversación, right? That's what we're going to do. Vamos a ir y vamos a crear una conversación con las pocas, la poca información que tenemos de 3 días, right? We actually have a lot of questions. Ahora, tenemos preguntas de información personal, right? Pero ahora ya podemos hacer preguntas con el verbo to be, right? Preguntas de sí y no. Eso es lo que podemos hacer por el momento. Just no questions, right? What is an example of a just no question? ¿Cuál es un ejemplo de una just no question? Kathleen. Me gusta el nombre. Kathleen. Kathleen. ¿Cuál es un ejemplo de una just no question? Kathleen. Hola, perdón, no le escuché. ¿Qué está haciendo, cipota? Que tengo aquí en la mesa. Ah, póngale ahí a participar también. Ok, don't worry. What is an example, Kathleen, of a just no question? Eh,
Really? Really? Okay, don't worry. Listen to your classmates, okay? Pongan atención a sus compañeros, no se preocupen. Veamos Kelly Erika. Give us an example of a yes no question. Que se les olvidaron. ¿Y los ejemplos que hicieron ayer? Are you my teacher? Teacher. ¿Ustedes tienen? Teacher. Ajá. Are you a student? For example. Yes, I am. You from? Are you from? El Salvador. Yes, unfortunately I am. Yes, I am. Are you a student at INSAFOR, Katiel? Yes, I am. Yes, I am. Thank you, Sonia. Very good. Carlos, are you a doctor? No. Are you a doctor? No, I am not. No, you're not. Sonia, are you an engineer? Yes, I am. Very good. You see? Douglas, is Carlos a doctor? No. No? No, he's not. No, he's not. No, he's not. Sara, are you and Dalia co-workers? No. Co-workers. ¿Qué dijimos que era co-workers? Compañeros de trabajo. Are you and Dalia co-workers, Sara? No. No? ¿Qué más? Yes. Yes, ¿qué más? Piensa que puede decir sí. Yes, we are, or no, we are not. Okay. Recuérdense, we is because you are included, right? Ya ven que pueden armar diferentes preguntas, right? We can say, Karen, are you in the office right now? Repita, please. Are you in the office right now? No, I am not. No, I am not. Okay, very well. So we have there, guys, the questions and the answers, right? Ahora, yo empecé de un solo con las preguntas del yes, no, pero podemos ver acá, right? In our conversation that we can start with, hi, hello, right? How are you, etc. So we can complete our conversation, okay? ¿Qué otras preguntas podemos hacer para una conversación? Una conversación que nos estamos conociendo. Where are you from? Where are you from? Very good. I am from Guadalajara, Mexico. Good. Right? Good. So we have there, guys, different... We have different questions there that you are going to create. Ahora, solo nos quedan 10 minutos. Entonces, lo que vamos a hacer, right, es que vamos a dejar esta actividad para mañana, ¿ok? Va a ser nuestra primera actividad del día de mañana. So, let's start here. Just give me a moment. Oh, no, for Monday. For Monday, I'm sorry. Yeah, ahí sí iba a tener pesadillas. Me emocioné. For Monday, that will be our first class for Monday. Right, so what are we gonna do here, right? We are going to continue with that activity, right, for Monday. But we are going to make the groups right now. Vamos a hacer los equipos, right, so we can start working there. No, los hacemos, hagámoslos el lunes mejor, los equipos. Eso lo vamos a dejar para el lunes. Lo que vamos a ver, y no está aquí el señorito, ¿alguien ha podido completar todas las actividades de la plataforma? Las que, por lo menos tres. Dos he completado. Dos, no. Dos he completado. Igual yo. Yo las dos tareas ya las hice. Ok. Yo dos he completado. Moment. Give me a moment here. Yes, Dilcia?
Sí, yo dos hice porque tenía esa duda, que si era que después de cada clase siempre íbamos a llenar la actividad o usted nos iba a ir diciendo cuándo lo teníamos que hacer. Vamos a hacerlo por lo menos uno después de cada clase. Todas las actividades están relacionadas con las clases. Las de la unidad 1 ya pueden realizarlas todas porque todas se tratan del verbo to be y del alfabeto, que lo vamos a ver el lunes. Ok, pero el alfabeto es algo un poquito más fácil. Right. Now, let me show you here. Vamos a tratar de hacerlas, Dilcia, una todos los días. Ok. Okay. Todos los días para que así no se nos acumulen. Recuérdense que la siguiente semana pues vamos a tener que hacer el examen parcial, o sea, parcial porque es a mitad de curso, ¿verdad? No crean que porque, wow, ya. Yeah. Entonces vamos a tener que a trabajar así. Tenemos aquí, les voy a dar su avance, ¿okay? De las personas que han hecho actividades. Carlos Alberto ya hizo dos actividades, muy bien. Dilcia ha hecho una actividad y la mitad, muy bien. Douglas ya lleva una. Eliana, chicas, lleva una actividad. Elsa lleva una. Francisco Mejía lleva dos, muy bien. Cadelyn lleva una. Karen Lisset lleva dos actividades. Kelly lleva una y un tantito. Y veamos acá, solamente los demás no hemos hecho nada. ¿Quién? Pero yo he hecho teacher. Sonia. No aparezco. ¿Sí? Déjeme ver. A ver si no la leí bien. Sonia. Ahorita la acaba de enviar, vea. Sonia Maribel. No. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Teacher. Sara y Sonia. No. La acaban no. De... no. Esa la hice ayer y yo la de ahora sí, yo soy consciente, no la he hecho. No, también. Pero sí, ya está ahí, ya la recibí. Ya ¿cuántas tiene... tengo? ¿Dos? No, tiene una y la mitad. O sea que no tiene los dos puntos de la otra. Teacher, yo solamente una he completado, me parece. Ajá. Sí, okay. Ya la mencioné. La voy a revisar. Vayan a revisar, por favor. Para que completen, porque por lo menos yo estoy, hoy... Yo estoy aquí en la plataforma, bueno, me aparecen cuatro chequecitos, dos videos y dos tareas en total. Entonces, no sé si cada uno equivale a una actividad o solamente las tareas suma. Solamente las tareas. Ah, ok. Lo que vamos sumando es las tareas. Cuando nosotros tenemos acá... Y esa es muy buena pregunta, Douglas. Cuando vamos aquí a la unidad 1, right? We go here. Ay, permítanme. Esta, la primera es el video, ¿verdad? Después del video va la actividad, va esta tarea. Okay. Estas son las que les estoy mencionando acá. Hay otras tareas formativas, las que están abajo del video. Aquí abajo del video solamente tengo a estas personas que han contestado. Elsa, Dilcia, Francisco, Karen, Sara, Douglas, Cadelín, Cindy, Catiel, Sonia y Kelly. Oh, esa no la había visto. Esa va, esas están debajo del video. Esa le voy a poner dos o tres para que ustedes practiquen. Miren, no está aquí el video de ayer, ¿ve? Qué raro. Aquí está. Teacher, you see, ¿sí? Sí, de hecho, por eso yo me fijé que solamente hay un video de 45 segundos. Entonces me fui a YouTube igual para verificar si se había subido la clase de ayer y no. Entonces, porque sí hice al menos los ejercicios que dejó ayer de los cuatro ejemplos utilizando los sujetos, yo los hice. Entonces quería hacer esa tarea y no la hice porque no estaba el video. Así es, el video en YouTube se está, mira, aquí está. Ah, pues yo no lo quiero ver. Ahí está, desde las 8 de la mañana. Ah, pues a mí me aparecía solo el de 45 segundos. Esto está en YouTube, en la playlist. En YouTube sí está, en la plataforma. Sí, en la plataforma sí, no está. Por eso les decía yo, se recuerdan de que a veces los videos en la plataforma
O sea, tenemos bastantes grupos y lastimosamente a veces el personal es muy poco para estar subiendo los videos de YouTube. Entonces, por ejemplo, ese video ayer, toda la noche no se descargó de Zoom, entonces hasta como las 8 de la mañana se subió a YouTube, ¿verdad? Pero no sé por qué no lo han puesto en la plataforma. Pero ustedes ya tienen la playlist, ¿verdad? Para acceder a YouTube, está en el correo que les enviaron, denle clic a la playlist, solo que denme chancecito tipo 8 de la mañana, porque esa hora ya lo he subido. De YouTube tengo acceso yo para que ustedes lo vean, de la plataforma no. Entonces le voy a decir a ellos que si lo pueden subir, pero cualquiera de los dos casos es el mismo video, es la verdad, para que usted lo vea. Gracias, Sara, por decirme eso, porque no me había fijado. Gracias, gracias, gracias. Okay, teacher. Gracias, Sara. Y ahí abajo hay una preguntita de usen el verbo to be, abajo del video es. Eliana, dígame su pregunta. Una consulta. ¿Cuánto tiempo tenemos para realizar la tarea, digamos, de la semana? O sea, una fecha límite. El martes, a las 10 de la noche. Ok. Si no lo envía el martes a las 10 de la noche, cuando termine la clase, se queda sin nota. Tiene que enviarlo. ¿Sí, Dilcia? O sea que lo podemos hacer en el fin de semana, la que tenemos atrasado, y ponernos al día. Ahorita la que no hemos hecho, ¿verdad? Sí, pero yo, por ejemplo, ocupo el fin de semana para dormir, así que si me escriben... ¿puedo? Ajá, no, a diario, después de cada clase, pero ahorita por eso que estábamos atrasados, sí se puede hacer un fin de semana. Claro que okay, yes. Okay. Ok, perfecto, perfecto. Now, si me escriben el sábado y domingo, envíenme un meme, un chiste, algo diferente. Haríamos hasta las 4. ¿Sí? Sí, 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 sí. Hagan hasta las 4, no hay ningún problema. Sí, miren las 5 y si ustedes la entienden, traten de hacerla también. ¿Ok? Paso asistencia rapidito, chicos. Este día le toca quedarse a Carlos. Carlos, si se va a quedar, díganos en el chat si no le puede ceder el espacio a alguien más. Armando, Briseida, Carlos Alberto. Aquí. Giselle. Dalia. Delmi. Dilcia, presente. Douglas, Eliana, presente. Elsa, José, presente. Presente. Kathleen, Karen, Katiel, presente. Kelly, presente. Presente. Kelvin, Salvador, Sara. Presente. Antonia. Presente. Y yo. Francisco. Francisco, sí. José Francisco, Juan Francisco. Very good. So guys, today it's, well, we're going to finish right here. Vemos el chat. Paso para la próxima teacher, dice Carlos Alberto. Si alguien se quiere quedar, se puede quedar. Si no, nos vemos el lunes, chicos. Pasen una linda noche. Have a beautiful night. Bye bye. 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 Hola, Kelly.